presupuesto del Ministerio de la Igualdad supera a los de Ciencia, Justicia y Transporte. Críticos del nuevo ministerio han pedido una reestructuración. Con un presupuesto inicial de 500.000 millones, contará el Ministerio de la Igualdad y Equidad en Colombia, el cual en los últimos días se sumó a los 19 ministerios que ya hay en el país. Esta cifra ha llamado la atención y la crítica de diferentes sectores políticos y económicos debido a que su monto supera a otras carteras. Por ejemplo, en cuestión de presupuesto, este nuevo ministerio, que estará en la cabeza de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, está por encima de MinJusticia, MinCiencia y Tecnología, MinTIC y MinTransporte. Según la información que se ha brindado desde el Gobierno Nacional, son 744 personas las que trabajarán en este nuevo ministerio. Además, este estará dividido en 5 viceministerios, entre los que están el de la Juventud, Pueblos Étnicos y Campesinos, Territorios Excluidos y Diversidades. Los expertos, críticos y diferentes sectores políticos del país han señalado que este presupuesto es excesivo y que podría alcanzar una nómina superior a los 3.500 millones cada mes. Es importante mencionar que, de acuerdo con la Ley 2281 de 2023, su patrimonio estará conformado por las sumas destinadas desde el Presupuesto General de la Nación, los bienes muebles e inmuebles adquiridos y aquellos que sean donados por otras entidades públicas y privadas. Presupuesto de Ministerios en Colombia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Con 10 entidades adscritas, 2 viceministerios tienen un presupuesto de 50 billones. Ministerio de Salud y Protección Social. Con 10 entidades adscritas, 2 viceministerios tienen un presupuesto de 48.6 billones. Ministerio de Educación Nacional. Con 8 entidades adscritas, 2 viceministerios tienen un presupuesto de 48.2 billones. Ministerio de Trabajo. Con 7 entidades adscritas, 2 viceministerios tiene un presupuesto de 33.4 billones. Ministerio de Defensa Nacional, con 11 entidades adscritas, 3 viceministerios, tiene un presupuesto de 19,5 billones de pesos. Ministerio de Minas y Energía, con 6 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 5.2 billones. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con 2 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 4 billones de pesos. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con 4 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 1.3 billones. Ministerio del Deporte, con 5 entidades adscritas, 1 viceministerio, tiene un presupuesto de 946.763 millones. Ministerio del Interior, con 5 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 868.810 millones. Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, con 5 entidades adscritas, 3 viceministerios, tiene un presupuesto de 721.153 millones. Ministerio de Cultura, con 3 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 622.516 millones. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con 7 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 571.918 millones. Ministerio de Relaciones Exteriores, con 2 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 566.447 millones. Ministerio de Igualdad y Equidad, con 5 viceministerios, tiene un presupuesto de 500.000 millones de pesos. Ministerio de Transporte, con 8 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 421.877 millones. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 399.960 millones. Ministerio de Justicia y Derecho, con 4 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 191.865 millones. Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, TIC, con 3 entidades adscritas, 2 viceministerios, tiene un presupuesto de 115.020 millones de pesos. Críticas del Ministerio. El exministro de Hacienda, José Antonio Campos, si bien aprueba la creación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, se debe reestructurar, ya que el simple hecho de que existan tantos directores y viceministerios llegan a significar costos innecesarios y adicionales, lo que haría una administración poco efectiva en este ministerio. La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No 5, sino máximo 2 viceministerios como en otros ministerios. No 20 direcciones generales, sino unas 5. Y ningún delegado en los departamentos,
escribió en su cuenta de Twitter. Además, propuso que se pase de 5 viceministros a 2 y que no hayan 20 direcciones generales sino unas 5 y que no se cuente con delegado en los departamentos, como citó en sus redes sociales.